Amigos de Degorra TV, hoy nos encontramos en el Coloso de Santa Úrsula, o mejor conocido como Estadio Azteca. Nos va a platicar un poco acerca de la historia de este lugar nuestra amiga Paola. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí es el Estadio Azteca. Ahorita los vamos a llevar a donde son la zona de placas. Les comento antes, el Estadio Azteca fue inaugurado en 1966. En ese entonces teníamos como presidente a Gustavo Díaz Ordaz. Anteriormente el Estadio Azteca era casa para cuatro clubes, que era el América, Atlante, Necaxa y por un tiempo fue el Cruz Azul. Pero ahora ya nada más es casa del América y de la selección mexicana. En el Estadio Azteca se han celebrado dos Copas del Mundo, que fue Brasil en los 70s con Pelé y Argentina en el 86 con Maradona. El Estadio Azteca es cuna del fútbol mexicano y ha sido marco emblemático de algunos momentos importantes como el Mundial del 86. Este Mundial no se iba a llevar a cabo aquí en México, se iba a llevar a cabo en Colombia, pero por sus problemas económicos de Colombia no lo pudieron hacer allá, es por eso que lo hacen aquí en el Estadio Azteca. Y le rinde homenaje a Diego Armando Maradona por su extraordinario gol anotado en el partido de Argentina-Inglaterra. ¿Saben cuál es este gol? ¿El de la mano? No, no fue el de la mano. Fue el de media cancha, donde se burla de 7 de sus rivales y se los lleva desde media cancha y anota el gol. Esto es Estadio Azteca. Continuamos, amigos.